todo estaba normal hasta que llegó el primer caso a Filipinas de una mujer china que viajó a la isla de Cebú, luego hizo una parada en Manila cuando se sintió mal, en Manila estaba yo, y fue internada en el hospital de San Lázaro y murió ahí. Hubo una histeria social porque cuando se acabaron los insumos de cubrebocas que habíamos comprado, que todavía creíamos no era tan grave, van dos casos, volvimos a ir a la semana y no había absolutamente nada. Las farmacias estaban agotadas. Entonces aumentó ese miedo. Creo que en ese sentido sí nos podemos, bueno, me puedo considerar un poco afectado, porque aumentó la carga de preocupación a otras cosas que ya tenía. La principal diferencia es esa, la acción, haber hecho algo. Creo que aquí en México, desde que se supo, o bien, se supo que estaba un poco más cerca el virus del territorio nacional, se tomaron medidas, se previeron algunos escenarios, y los científicos que están a cargo de pronosticar todos estos sucesos lo hicieron eficazmente. En Filipinas, como te digo, no hicieron nada cuando tenían el primero, el segundo caso, y aquí sí. Aunque para ser justos, creo que el tiempo y la cercanía con China juega un papel importante.